otra vez, rimito. Pues sí, amigos y amigas, quiero comenzar el vídeo enseñando esta noticia que vosotros me habéis dicho por miles de comentarios multi. Sales en las noticias en Chile. ¡Viva Chile! Youtuber español se emociona al ver paramilitar chilena. Pues sí, es emocionante, amigos y amigas, no me lo creo, pero sí, se ve que mis lágrimas reales, porque eran lágrimas reales, ha tenido una repercusión allí en vuestro país. Y yo, enormemente agradecido, porque de verdad que lo siento de corazón, porque es tan emocionante, tan fascinante vuestra parada militar y vuestras fuerzas armadas, que un español sabe reconocer lo bueno y bueno, y se ha emocionado con este poder de enamorar que tienen las fuerzas armadas de Chile. Y enormemente agradecido al pueblo chileno por ese gran reconocimiento hacia mí, y no tengo otra cosa que decir. ¡Viva, ¡viva Chile, Chile, mierda! Y bueno, Multi, ¿qué música has puesto? Para, esta música no. Chile se merece esto. Ahora sí, himno nacional de Chile, para presentar la reacción a la Fuerza Aérea de Chile. Banda de guerra que te hace sentir por dentro cuando pasan por el cielo esas aeronaves, los pelos de punta, amigos y amigas. Y ahora lo vais a comprobar. Nuevamente vuelvo a ver de la parada militar año 2023 la Fuerza Aérea de Chile. Y aviso, perderás el sentido. Y comenzamos esta reacción con la Escuela de Aviación. Por cierto, he estado malo de la tripita, por eso no he podido subir vídeos. Puse un mensaje en la comunidad y gracias también por el gran apoyo que me habéis dado. Todo el mundo comentando, Multi, recupérate. Gracias, gracias de verdad por el cariño. ¡Vámonos! Que empezamos muy bien con el tambor mayor. Marcha Gloria a los Héroes, interpretada por la Banda de Guerra Instrumental, inicia su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. Por favor, decid los nombres de los tambores mayores de las escuelas, por favor. Me encantaría conocer a estas personas, por lo menos saber cómo se llaman, ¿no? Para yo felicitarlos desde aquí. De todas maneras, si me estás viendo, chico, tambor mayor de la Escuela de Aviación, excelente, excelente. Disciplina máxima, amigos y amigas. ¡Vámonos! Y bueno, el resto de los miembros, lo mismo. No solo el tambor mayor, ¿eh? La Fuerza Aérea de Chile se presenta ante la ciudadanía y ante las más altas autoridades del país, orgullosa de sus 93 años de vida institucional, plenamente consagrados a custodiar los cielos de la patria, a abrir las rutas aéreas, unir a Chile a lo largo y ancho de su extensa y variada geografía y a apoyar sin importar los sacrificios que ello conlleve en emergencias y catástrofes a todos los habitantes del territorio nacional. Tal como ha quedado demostrado ampliamente en los desastres provocados por la naturaleza que han afectado al territorio nacional. Mirar, impresionante la imagen, ¿eh? Y estratégico para el desarrollo de la nación, que se ve nítidamente reflejado en el cumplimiento de su misión. Os lo juro, es que se me, de verdad, no sé si aparece en la cámara, pero se me ponen el vello de punta, Pero siempre, con todos, De manera complementaria, el empleo polivalente de las capacidades residuales de los medios de la Fuerza Aérea de Chile, sin neutralizar su función principal, le permiten contribuir al desarrollo nacional y apoyar a la ciudadanía. Creadores militares que no trepidan en ofrecer sus propias vidas si fuese necesario, lo que es ampliamente valorado y reconocido por la sociedad. Mirad la imagen. Podemos todos atentos, Con creces los sueños de nuestros pequeños. Actualmente el país cuenta con una fuerza aérea moderna que a través de los caminos del aire y del espacio está presente en todo Chile.
tal como lo soñó el fundador de la institución. Perfecto, sí, perfecto. Bravo. El Comodoro Arturo. Amigos y amigas, bravo a estos chicos y chicas que están haciendo la presentación impecable, impecable. El escalón terrestre de la Fuerza Aérea al mando del comandante de la Guarnición General Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea Andrés Leiva Di Basto, está conformada por el subescalón Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, subescalón Escuela de Especialidades Sargento Primero Adolfo Meladier Rojas, subescalón Unidades de la Guarnición General Aérea de Santiago y el subescalón Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Escuela Táctica. Desde el norte, con el tradicional humo tricolor, se aproxima. ¡Vámonos! De alta acrobacia. ¡Vámonos! Con sus aviones. ¡Vámonos! ¡Halcones! Convertido en verdaderos embajadores de Chile en el. Qué bien me lo pasé la reacción que hice de los halcones, ¿eh? Impresionante, parecía que se chocaban. Con motivo de la gran parada militar 2023, al mando de su líder, el comandante de escuadrilla, Cristóbal Contreras Paso Alto. ¡Magníficos! Se aproxima el elipse del Parque O'Higgins al mando del comandante del Grupo de Operaciones Aéreas, comandante del Grupo Víctor Gutiérrez Medina. Una bandada de aviones de instrucción básica T-35 Pillán, pertenecientes a la Escuela de Aviación. No sé vosotros, pero a mí se me mete ritmo musical acompañada aquí ahora mismo. 200.000 horas de vuelo. Durante más de 30 años en sus cabinas se han formado los futuros oficiales pilotos de la institución. Inicia su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, fundada el 11 de febrero de 1913 con el nombre de Escuela Aeronáutica Militar. Su primer director fue el Capitán Manuel Ábalos Prado, piloto, aviador e instructor que se distinguió por su gran conocimiento en el arte del vuelo. Aporta al desarrollo de la aviación nacional, en especial por haber realizado un día 7 de marzo de 1913 el primer vuelo militar en Chile. Qué bonita imagen que estoy viendo. Esto es una maravilla. Rinde honores a su excelencia el presidente de la República, la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ábalos Prado, al mando de su director, coronel de aviación Alan Cárcamo Barrientos, junto a su plana mayor y estandarte de combate. Las mujeres y hombres que desfilan ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, los que como dignos herederos y los precursores de la aviación nacional, de las raíces de nuestra historia, liderarán en los próximos años los destinos de la Fuerza Aérea de Chile. Quienes se forman a través de un proyecto educativo reconocido a nivel nacional, base al desarrollo tecnológico y profesional. Sí, si es que da ganas de desfilar, hostia. Da ganas de desfilar ahí. Oficiales de la Fuerza Aérea respaldando con esto el área valórica institucional. Para el mejoramiento continuo del proceso educativo en este instituto existe una certificación mediante un sistema de aseguramiento de la calidad que comprende una serie de mecanismos para alcanzar los estándares exigidos por la Comisión Nacional de Acreditación. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral. Qué genial presentación, ¿eh? Mañana. Estas herramientas les permitirán desempeñarse con éxito. Estoy sudando y todo. Piloto de guerra, ingeniería aeronáutica, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática y administración. Este instituto matriz imparte a sus cadetes intensos programas de liderazgo que permiten desarrollar las aptitudes del mando necesarias para la conducción y empleo eficiente de los sistemas de alta tecnología que opera la Fuerza Aérea, aportando con ello en la generación de nuevos líderes para el país.
por sus filas brinda al futuro oficial la impronta que lo acompañará a lo largo de su carrera de aviador militar, templando su carácter tal como lo señala el tema del instituto: Compus Sui, control de sí mismo. Se comienzan a hacer honor, lealtad. ¡Ay, vámonos! Excelencia en el servicio. Qué bueno. Rectores que permitirán a estos últimos oficiales ejercer el mando con sabiduría. Buenísimo, buenísimo. Una institución que acoge toda la juventud chilena con vocación de servicio y entrega a la patria. De la banda de guerra instrumental finaliza su presentación la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prat. ¡Bravo! Solamente quiero decir un apunte, pero esto no porque yo me haya dado cuenta, sino que compatriotas vuestros, que con los que me escribo, amigos chilenos y ex miembros de las Fuerzas Armadas y saben de todo el mundito este, me han comentado que hubo un fallo en el desencajonamiento cuando el tambor mayor marcó mal, como se ve en esta imagen. Pero bueno, excelente. No pasa nada, amigos, amigas. Cualquiera puede cometer ese fallo. Ha sido impecable, me ha gustado, me ha entretenido, impresionante. Lo que pasa es que hay gente que sabe y que está pendiente a todas estas cosas. Este hombre que me ha pasado la información tiene canal de YouTube, amigos, amigas. Y no voy a decir su nombre por respeto a él, pero sí, estáis viendo aquí. Inframundo Paranormal. Es investigador y aparte fue ex miembro de las Fuerzas Armadas de Chile. Y su canal es brutal. El nombre lo dice todo. Paranormal. Yo creo que deberíais darle una oportunidad. Pasaros por su canal, suscribiros y echarle un vistacito a los vídeos. Eso sí, algunos dan miedo, ¿eh? Cuidado. Y gracias, Inframundo. Muchísimas gracias por pasarme esta información. No me había dado cuenta, la verdad. Pero ahora sí. Ahora sí me he fijado cuando han desencajonado la banda. ¡Vámonos! Ese viene. Se viene. Escuela de especialidades y el subescalón de la guarnición general aérea de Santiago con la marcha Viejos Camaradas, interpretada por las bandas de guerra e instrumental de la Escuela de Especialidades, Sargento Primero Adolfo Menadier Rojas. ¡Vámonos con la Fuerza Aérea! La fuerza. Y ahora llegará el momento más esperado por todos cuando pasan las aeronaves con esa música de la banda de guerra. Comprometida con el resguardo del espacio. Momento que más me gusta, ¿eh? Capaz de contribuir en forma permanente al progreso y desarrollo de la nación. Uno de los principales retos del comodoro Arturo Merino Benítez fue contar con una fuerza aérea capaz de integrar al país, cimentando así los caminos del aire. Han sido 93 años de sacrificios y desvelos que han permitido cumplir la misión institucional. Del área desierto hasta los cielos australes, la Fuerza Aérea une el territorio continental, insular y antártico de la patria, llevando en sus alas un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los habitantes del país. En
pleno siglo XXI, la Fuerza Aérea de Chile orienta su ruta a consolidar la presencia de Chile en el espacio como uno de los protagonistas del Sistema Nacional Satelital. La polivalencia de nuestros medios aéreos y satelitales permiten que la Fuerza Aérea apoye diariamente a nuestros compatriotas, llevando alivio y conectando especialmente a quienes más lo necesitan. Disfrutar, disfrutar. El año son habituales los vuelos de aeronaves de la institución para efectuar operativos médico-dentales, para el traslado de estudiantes en periodo estival y de vacaciones de invierno, con el propósito de apoyar a las familias de los jóvenes que residen en lugares aislados, insulares y de difícil acceso como Rapa Nui, la zona austral de nuestro país. Hoy Chile cuenta con una fuerza aérea moderna, sólida, preparada, tecnológica y capacitada para cumplir su principal rol en la defensa y para contribuir al desarrollo nacional, evitando los lugares más extremos y aislados de nuestra difícil geografía, tal como lo ideó el fundador de la institución y prócer de la aeronáutica chilena, el comodoro Artur Merino Benítez. Ya hemos llegado al momento que más me gusta. ¿Va a pasar ritmo? Esto, esta parte. ¿Cómo cambian el ritmo, por Dios? Impresionante banda de guerra. Me encanta con este ritmo, cuando empiezan a pasar las aeronaves. El general de aviación Miguel Marguerot Fajardo y considera la presentación de aeronaves F-5 Tigre III, de dotación del grupo de aviación número 12, y aviones F-16 al mando del comandante de Cusco, Carlos Salazar, grupos de aviación número 3 y 7. Medios aéreos que tienen por misión la protección del espacio aéreo nacional. Es impresionante la fuerza aérea. Otra vez rimito. Me encanta ese ritmo, ¿eh? ¡Ole! Además, se presentará un avión de transporte estratégico Boeing KC-135 que cumple múltiples misiones como reabastecimiento en vuelo de aviones de combate y de apoyo a la comunidad. Que se hace súper emocionante. ¡Vamos, Sentry! De alerta temprana, mando y control de Boeing D3D Sentry, plataforma de vigilancia en beneficio del control del espacio aéreo sobre el cual debemos ejercer soberanía como país. Se pierde el sentido, amigos y amigas, por Dios. Este ritmo. También se presentan aeronaves Gulfstream IV, material aéreo de gran alcance, que junto con prestar apoyo en el transporte de pasajeros y carga, están siendo adaptados para realizar servicios aerofotogramétricos. La prevalencia de los medios de la Fuerza Aérea le permiten llevar el apoyo a todos aquellos compatriotas que habitan en zonas aisladas y requieren muchas veces con urgencia de esta valiosa ayuda para su sobrevivencia. Cada día son más frecuentes tareas de búsqueda y rescate de personas, vuelos en auxilio de heridos, damnificados o enfermos que necesitan de evacuaciones aeromédicas.
anterior se suma el traslado de órganos, operativos médicos dentales, traslado de estudiantes a zonas extremas, presencia antártica, desarrollo de actividades culturales y fotointerpretación en beneficio de la agricultura, recoforestal, desarrollo urbano, minería y piscicultura. Estas son solo algunas de las actividades que se marcan en el permanente y en la que el medio aéreo juega un rol fundamental. El escalón terrestre de la fuerza. Es que es absolutamente impresionante la banda de guerra de la Fuerza Aérea, ¿eh? Aérea de Santiago, y como jefe de la segunda. Se ya está sudando y todo. General de brigada aérea Andrés Leiva y Basto, seguido de su cuartel general. Perdonad si tarareo, pero es que no puedo evitarlo, ¿eh? No puedo evitarlo. Perdonad, ¿eh? No me lo toméis en cuenta. Pero cuando te gusta tanto esto, es que no puedes evitarlo. Inician su presentación los estandartes de combate que representan las unidades asentadas en la Guarnición General Aérea de Santiago. Qué bonita estampa, qué bonita imagen. Inicia su presentación. Oye, el día que vaya allí y me veáis haciendo estas cosas, no me tomáis por loco, pero es que... El 16 de octubre de 1000... No sé si os hablaré, pero es que vamos. ...que forma el personal del cuadro permanente de la institución. Lleva su nombre en honor a quien fuera el primer suboficial mártir de la militar chilena. Al mando de la Escuela de Especialidades desfila su director, coronel de aviación, Humberto Fernández Pitari, junto a su plana mayor y el estandarte de combate. La Escuela de Especialidades es el Instituto Militar Técnico de Nivel Superior, encargada de ejecutar los procesos formativos iniciales de los futuros suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile, reconocido por el Ministerio de Educación y acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Este plantel entrega una formación valórica, académica, militar y deportiva, dejando sentadas las virtudes cardinales y los valores institucionales. Honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio. Todos los oficiales que han elegido cumplir fielmente la misión de servicio a la patria, ruta iniciada con la formación que entrega la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Qué perfección, eh! También a partir del año 1939, este instituto comenzó a formar al personal del cuadro permanente que la Fuerza Aérea de Chile requiere para tripular y mantener sus sistemas de armas. Estos jóvenes con esfuerzo y patriotismo que entregan lo mejor de sí para... ¡Qué locura! ...y al engrandecimiento de la institución y de todo el país. Estoy chorrando en sudor de los bailecitos porque es que el ritmo es impresionante, es que se mete. Son preparados como técnicos de nivel superior altamente calificados en los escalafones de defensa... ¿Cómo disfruto con la Fuerza Aérea? ...aéreo, mantenimiento y armamento... Comunicaciones y electrónica, apoya las operaciones aéreas y administración. La Escuela de Especialidades articula su propuesta educativa sobre aquellos principios, objetivos y valores institucionales que la Fuerza Aérea ha declarado también como orientadores del comportamiento y conducta del aviador. El autocontrol. Este ritmo que me encanta. No sé si vosotros pensáis lo mismo. Decídmelo por comentarios. Servidores de la desafíos del suboficial. Y veréis ahora el desencajonamiento. Inicia su presentación el subescalón Unidades de la Guarnición Aérea de Santiago al mando del director de la Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales, coronel de aviación Rodrigo Cancino Coronado.
filas poseemos mujeres y hombres herederos de las más antiguas tradiciones de nuestros precursores. Trépidos aviadores que con gran audacia surcaron por primera vez hace más de 100 años. Increíble, ¿eh? Filos de la histórica base aérea El Bosque. Este personal posee un alto nivel profesional en el área operacional, logística, administrativa y educacional, cumpliendo una trascendente labor en el quehacer institucional y un valioso aporte al desarrollo del país. Impecable presentación, ¿eh? Aviadores militares que junto al rol esencial que cumplen en la defensa nacional, gracias a las capacidades... Es que yo creo que cada año lo veo como más perfeccionado todo, o sea, más... ...que elaboren apoyo a la... ...mejorado, ¿no? ...ejecutando tareas de búsqueda, salvamento y rescate de personas, evacuaciones aeromédicas de pacientes de zonas aisladas, vivos médicos... Excelente presentación. ...apoyo a lugares de difícil acceso, al lado de estudiantes, presencia antártica... Ah. Desarrollo de actividades culturales y fotointerpretación. Sí, señor. Así como también siendo parte de los equipos multidisciplinarios del Sistema Nacional Satelital. Integra las capacidades del mundo académico, científico y privado con el propósito de ampliar los ámbitos de nuestro conocimiento y las fronteras físicas del desarrollo. Inicia su presentación el subescalón Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales, Escuela Táctica de Quintero, al mando de su comandante, coronel de aviación Marco Aguirre Ojeda. Aproximando desde el norte hace su presentación una escuadrilla de helicópteros al mando del comandante del grupo de aviación número 9, comandante de grupo Mauricio Rocco Molina, conformada por helicópteros MH-60M Black Hawk y UH-1H. Estos medios aéreos son fundamentales, dadas sus características y capacidades, para realizar misiones de búsqueda y salvamento aéreo en los diferentes escenarios que presenta la geografía nacional. Realizando además evacuaciones aéreas y de ayuda humanitaria a zonas aisladas 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¡Qué grande la FACH! ¡Uy! ¡Cuidado el cuello, amigo! ¡Wow! Desfila frente a la tribuna de honor una sección de 21 comandos de aviación para SAR, vistiendo en esta oportunidad su tradicional casaca roja, que representa una luz de esperanza de vida para todos aquellos compatriotas que sufren un accidente, se extravían en lugares de difícil acceso o simplemente son golpeados por los embates de la naturaleza. Aviadores militares que arriesgan de perder sus vidas son capaces de rescatarlos, asistirlos y trasladarlos a un lugar seguro en las alas salvadoras de la Fuerza Aérea de Chile. En su tenida lucen un luto como homenaje a nuestros 5 últimos mártires que fallecieron en el mes de julio del presente año en la región de Los Lagos mientras se entrenaban para salvar vidas. Rinde honores frente a la tribuna de honor una compañía de comandos de aviación integrada por oficiales y personal del cuadro permanente. Los comandos de aviación están capacitados para actuar bajo cualquier condición de tiempo atmosférico, día o de noche, wow, y en cualquier lugar. ¿Escucháis? Cumpliendo una misión fundamental en la defensa de nuestro territorio, además de apoyar a la comunidad en casos de emergencias, catástrofes, rescates de personas y apoyo a labores de búsqueda y salvamento. Oh, ya termina, no, 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 no. La Fuerza Aérea de Chile mantiene su compromiso de continuar preservando el legado de sus precursores y del arquitecto del Sistema Aeronáutico Nacional, el Comodoro Arturo Merino Benítez. Seguiremos construyendo y contribuyendo al dominio aeroespacial, consolidando el Sistema Nacional Satelital, protegiendo, apoyando y conectando a todos nuestros compatriotas, especialmente a aquellos que habitan en lugares aislados o de difícil acceso dada nuestra compleja y singular geografía. Vámonos. Vámonos. Maravillosa, maravillosa presentación. Desplegados con gran vocación de servicio. Madre mía, madre mía, madre mía. Presentes en la Antártica chilena, en el Círculo Polar Antártico, en el
espacio en Chile insular y continental y en otros territorios por mandato de Naciones Unidas, propiciando la paz. Nuestro actuar es ampliamente reconocido por la ciudadanía, valores militares, principios intransables y con un férreo compromiso de servicio público a Chile y a cada uno de sus habitantes. El día de hoy, en honor a las glorias del Ejército, la Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante todo el país y ante las más altas autoridades nacionales e invitados especiales, orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el porvenir nacional y preparada para continuar sirviendo a la patria en todo momento y en todo lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales: honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia. Te quedas sin palabras, te quedas sin palabras. Me encanta la banda de guerra de la Fuerza Aérea de Chile. No sé de vosotros qué opináis, dejármelo por comentarios, pero espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo he disfrutado. Y aquí lo dejamos, pero seguiremos con el resto de los escalones de las Fuerzas Armadas de Chile de la Parada Militar año 2023. Nos vemos en el próximo vídeo. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte para todos. ¡Y viva Chile, mierda!